Anunció el señor Santos. Ya tenemos con nosotros al licenciado, el más esperado, el más querido de los martes. Ay, ay, ay. No, no diga eso. Ay, Juan ay, ay, ay. Rosario Gratero. No, pero en su área. Muchas gracias, muchas y que gracias. Tiene que ser el más querido porque es el único en su área. No, ah, no, no, no. Lo arreglo, no, lo arreglo. Pero de verdad, no, de verdad es muy esperado, muy esperado. Y de hecho, todos nosotros también recibimos a lo largo de la semana muchos DM que nos envían. Mira, para que le pregunte al licenciado, tal cosa. Sí, no, o sea, no, que... yo de verdad que estoy muy contento y estoy muy claro. agradecido del mismo golpe, de Don Hochi, de todo su equipo, por la oportunidad que nos brinda de estar aquí en el mismo golpe. Y realmente para mí eso es algo que no tiene precio. ¡Qué bello! Licenciado, ¿qué tenemos para Mira, esta noche? Hay muchas personas que nos han escrito con relación a cierto tipo de situaciones que le han pasado. Uh-huh. Una de las personas que nos escriben es, por ejemplo, un trabajador que nos dice que él rompió su contrato de trabajo por WhatsApp. Él dice que él entiende que eso no es válido porque escribir por WhatsApp, mira, ya yo no vuelvo más para el trabajo. Él entiende que eso no es una terminación, que pudo haber sido de pique. Realmente tengo para mal informarle, ¿ay? En ese sentido, que realmente usted está equivocado. Claro que sí. Las terminaciones por contrato, las terminaciones de contrato de trabajo se pueden hacer inclusive ya hasta por WhatsApp o correo electrónico. Oh. Son informaciones que son válidas y que su obtención de la misma sí se puede comprobar ante el tribunal. Por lo que sí existen ya inclusive muchísimas sentencias de la Suprema Corte de Justicia y por supuesto también en el caso de primera instancia los juzgados de trabajo que realmente certifican de que romper el contrato de trabajo por WhatsApp es válido y está permitido. Así que ya ustedes saben, cualquier situación que ustedes tengan, señores, siempre le he dicho y le he manifestado con mucho respeto que siempre tienen que tener cuidado lo que ustedes escriben hasta en las redes sociales, hasta por WhatsApp. Si usted agarra un día que usted llegó molesto y su jefe le dice algo, usted no tiene, mejor piénselo y analícelo porque usted sabe que si usted es el que practica un desahucio, pues entonces usted no le va a salir sus prestaciones laborales. Uh-huh. Si es el empleador que sí lo realiza, bueno, pues ya eso es otra cosa, claro que le sale. Claro. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado, ya sea a WhatsApp, Google, Facebook, Twitter, Direct Message, que le envíen una información diciendo, mira, yo no vuelvo más para allá, o lo que sea, ya eso es algo que va a tener un inconveniente. Uh-huh. Así que lo mejor es que al momento de usted querer hacer cualquier tipo de situación para salir de su trabajo, mejor analícelo bien, consulte a un experto laboral, que en la República Dominicana hay muchos abogados laboralistas que son muy buenos, son excelentes, que le pueden orientar, porque ya el hecho es de que si usted termina su contrato por WhatsApp, ya usted sabe que el pago de sus prestaciones laborales usted lo perdió, lo único que le corresponderían son los derechos adquiridos, que son pocos, o sea, el salario de Navidad y las vacaciones, sí, de acuerdo a la proporción que tiene el tiempo trabajando durante el año. También hubo otra persona que me escribió con relación a que quiere renunciar de la empresa, pero que una amiga le dijo de un tema de preaviso, okay, así mismo no lo escribió, y dice que ella puede hacer, porque realmente ella quiere irse de la empresa, pero ¿cómo eso? Que si ella se va sin preavisar, ella tiene que pagar. Realmente hay una situación, y es que el código obliga al trabajador de que si no preavisa, pues sencillamente sabe que tiene que cubrir uh-huh. ese gasto. Muy pocas empresas, para serle sincero, muy pocas empresas le caen atrás a un trabajador después que realiza un desahucio, porque muchas veces también las empresas lo que quieren es sacarlo rápido de la misma empresa. Entonces entienden de que ya una persona que ya se sabe que se va a manejar cierto tipo de informaciones que después pueden traerle consecuencias a la misma empresa. Entonces, claro que sí, el preaviso, señores, usted como trabajador tiene una obligación. Si usted mañana decide irse porque le dieron una oferta de trabajo mejor, no es que usted tiene que trabajar obligado, pero con el preaviso usted tiene un deber de notificarle con anticipación a su empleador de que ya ese contrato de trabajo va a culminar. Uh-huh. Ejemplo, si es de 3 a 6 meses son 7 días, claro. Si es de 6 meses a un año son 14 días, y si es de un año en adelante, estamos hablando que son 28 días que le corresponden, o sea, 28 días de anticipación. Si usted tiene más de un año, uh-huh, usted tiene 28 días de anticipación de decirle a su jefe, mire, para que usted sepa, tenga conocimiento, yo voy a realizar un desahucio, por lo que voy a trabajar el preaviso a los fines de su conocimiento. De acuerdo al tiempo que tengo más de un año en una empresa, uh-huh, pues son 28 días. Yo tengo 3 meses a 6 meses en una empresa, pues ya ustedes saben que son 7 días. Y si es de 6 meses a 1 año que usted uh-huh tiene, simplemente son 14 días. Esos son, okay, los días establecidos en nuestra legislación. Ahora, si ya el dueño de la empresa le dice a usted, ah, mira, no te preocupes, no me trabaja el preaviso, está bien, vete.
Un ejemplo, ya claro, tú te vas, vas a buscar otra oportunidad, pues estás bien, no te preocupes. Ya eso es otra cosa. Y yo soy de lo que les recomiendo al trabajador siempre que se lo entreguen por escrito o que le manden un correo electrónico informándole de que no va a ser necesaria la realización del preaviso, o sea, en este caso. Okay. Así que mucho cuidado con eso. También hubo una persona que nos escribió muy preocupada, porque inclusive escribió varias veces, yo no había podido verlo, y es con relación a que ella trabaja en un departamento de venta, y en el departamento de venta parece que ha sido poco el flujo de económico, o sea, con el tema de las ventas. Entonces, ella cobraba un 10% de comisiones extra, aparte del salario, por todas las ventas que ella realizaba, como una especie de bonificación. Entonces, ella, lamentándolo mucho, ella dice que está preocupada porque hace apenas 4 días le notificaron que ella no va a seguir trabajando en el departamento de ventas, sino que va a trabajar en otro departamento. Y ella dice que ella no quiere salir de ahí porque realmente el salario base es muy poco. O sea, el salario mensual que ella recibe lo aceptó porque habían otras cosas adicionales como el tema de las comisiones de las ventas. Que entonces si ella ya no va a trabajar en ese departamento, ella va a seguir ganando lo mismo, por lo que ella entiende que eso va en su decremento de su salario. Claro. Y realmente tiene razón. Realmente, inclusive, el Código de Trabajo establece claramente en el artículo número 62, numeral tercero, que tiene que haber un mutuo consentimiento para cambiar sustancialmente ese contrato. ¿Por qué sustancial? Porque las comisiones, ya sí lo ha establecido la Suprema Corte de Justicia, entra dentro de lo que es el pago de las prestaciones laborales, entra dentro del cálculo del mismo, por lo que también va de acuerdo al salario del trabajador, es considerado como un salario. Entonces, cuando usted viene y le quita ese 10%, que a lo mejor ella mensual facturaba 5 o 6 ventas a un 10%, póngase que se ganara 40, 50 mil pesos extra, y teniendo un salario base, que como todos los ejecutivos de venta tienen salario de 20 mil, 15 mil pesos, una gran parte, realmente eso podría traer de que no se viera ella en su beneficio. O sea, realmente es así. El hecho es de que ya si te quitan del departamento y tú lo autorizas, pues ya tú sabes que tú vas a tener la consecuencia, porque inclusive te van a entregar una comunicación donde tú tienes que firmar aceptando la modificación de tu contrato. Yo soy de lo que recomiendo que no lo hagas. Yo entiendo de que si ya ese era el norte tuyo y ese era tu puesto, si quieren modificar tu contrato, no hay ningún tipo de inconveniente, pero que te salden entonces el compromiso que tienen contigo con ese contrato. Y que hagan uno nuevo y ya tú por lo menos vas a tener tus prestaciones laborales y tú vas a poder volver a iniciar otro tipo de trabajo en la empresa si te conviene. Porque entonces imagínese qué sentimiento encontrado podría tener esta trabajadora. Claro. Una persona también que me escribió con relación a... Bueno, esa no la tengo aquí, esa. Realmente no. Bueno, pues podemos pasar entonces de las llamadas. Sí, claro que sí, que me dijeron estos días, mira, yo quiero también hablar, y te habla mucho, pero ya está bueno. Así bueno, que me dieron un boche fino. Bueno, pero respondiendo y ayudando claro, a la gente. Claro, es que señores, hay mucha gente que nos escriben, principalmente en Direct Message, nos escriben con muchas preocupaciones. Inclusive me dicen, mire, confidencial, tácheme mi carita, tácheme mi cosa, porque yo no quiero tener problemas. Y mucha gente con mucho miedo. Y yo soy la gente que digo que uno como trabajador no puede tener miedo. El empleador es muy bueno también. O sea, y también trabajadores buenos. O sea, yo no puedo decir que los empleadores son todos malos, imposible. No, yo conozco claro muchísimos que son entregados. Hay muchos malos y hay otros peores. Ay, no. No digas eso. No, yo soy empleador y yo me considero ser un buen empleador. Ah, ¿tú? Claro que sí. Pero quizá aparece Jorge, alguno que jefe. Dice, sí, don Jorge es un muy buen jefe. En serio, ¿no? Porque yo siempre he dicho, yo se lo he dicho a Jorge, que quizás Jorge es buen jefe. Porque lo más probable es que tuvo jefes malos. Cuando tú tienes jefes malos y tú llegas a ser el jefe, tú llegas a ser un jefe bueno. Sí. Eso es como el que pasa por la universidad, que pasa a trabajo. Cuando llega a la universidad, realmente se da cuenta que el concepto de la vida es diferente. El profesor que siempre, por ejemplo, el profesor que da docencia, que de una u otra manera es abusivo con los estudiantes porque en algún momento tuvo una frustración o simplemente entendía que lo que no le hicieron quiere hacérselo a los demás. Es cierto. No vivió eso. Y por eso es que yo realmente entiendo totalmente eso. Como dijo don Hochi ahorita, uf. Uf. recibimos de inmediato las llamadas para el licenciado Rosario. Vamos a ver, buenas noches. Sí, buenas noches. Sí, adelante. ¿Quieres una pregunta? Por supuesto. Mi pregunta es la siguiente. Si yo, por ejemplo, donde yo trabajo, yo informo que me voy a ir, por ejemplo, en diciembre de la empresa. O sea, estoy dando un tiempo muy amplio para renunciar. Y cuando llegue esa fecha, no me voy. ¿Qué pasaría? Bueno, ya ahí hay un tema. Porque realmente...
no pueden hacer absolutamente nada. En el caso en cuestión es que aunque usted diga en diciembre me voy, no es una fecha determinada, o sea, usted no va a entregar una comunicación informándole, y como quiera que sea, si la empresa quiere desvincularlo, usted dentro de la empresa tiene que desahuciarlo, entonces, si no se da. O sea, pero en ese caso, si la empresa, por ejemplo, no lo aceptaría, por ejemplo, que yo eche para atrás, entonces sería una cancelación, entonces. Ellos deben de hacerle a usted un desahucio, si ellos no quieren tenerlo ahí, o entregarle su puesto, porque que usted diga a futuro que se va de una empresa, realmente algo cuestionado, porque usted dice, mira, yo en diciembre, para que usted sepa, tal vez se dé una situación que tenga que salir del país y tenga una oferta de trabajo. Bueno, eso es algo que puede ocurrir. Y al momento de usted terminar, usted tiene lo que establece nuestro código de trabajo para preavisarle a su jefe. Usted dice, mire, yo tengo más de un año. Bueno, pues usted sabe que son 28 días. Por esos 28 días, con anticipación, usted se lo dice a su jefe y se puede ir sin ningún tipo de inconveniente. Que usted preavise en futuro, diciendo, mire, yo voy hasta aquí hasta diciembre, y eso es otra cosa, eso realmente no es cuestionado como un rompimiento del contrato, usted sabe. Ok, perfecto. Ok, muchas gracias. ¿Le expliqué bien, seguro? Sí, claro. Muchísimas gracias. Licenciado, permítame enviar un saludo a Ingrid Luciano, que está en sintonía con este programa y es una de las personas que tanto disfruta de su sección. Ay, muchísimas gracias. Así que para Ingrid Luciano, un saludo. Gracias. Un abrazo. Tiene sus fans, Dios, Dioli. Hey. Buenas noches. Sí, bueno, una pregunta para el doctor. Adelante. Yo tuve un aumento significativo en el sueldo. Eso fue en la primera quincena del mes de noviembre. Y yo hablé con la jefa que ahora en agosto yo me quería ir. Ella me dijo que me ayudaba así para que me den vacaciones. Uh-huh. ¿Me vale ya el último sueldo a ese tiempo? ¿Cuándo fue que le hicieron el aumento a usted? En la primera quincena de noviembre, creo que fue. Sí, claro que sí. Le aplicaría el aumento nuevo. Sí, o sea, para la liquidación. Para su liquidación, para su prestación. Y recuerde también, otra cosa, incentivo que usted recibiera, también se le calcula. O sea, si usted recibió algún pago extra por alguna bonificación, si la empresa ha reportado beneficio, también por igual le aplica. Pero entiendo que es un jefe bueno, porque mire como usted dice, que usted se quiere ir, como quiera le van a pagar sus prestaciones laborales. O sea, que son muy pocas empresas lo hacen. No, que yo trabajo a lo externo de la empresa, eso es lo que sucede. Ah, usted trabaja a lo externo, pero tiene un contrato de trabajo. No, un empleado normal. No hice contrato, yo entré por 3 meses, ya tengo casi 14 años. Ah, no, usted es un trabajador, olvídese. Sí, sí. Usted es un trabajador. No, la pregunta que me preocupa es, perdón, ¿el horario tiene que ver con las prestaciones? No, para nada. Eso no tiene que ver. Lo único que tiene que ver para las prestaciones es su sueldo y los beneficios que usted recibe, aparte del sueldo que usted recibe. Por ejemplo, los beneficios, el 10% que establece nuestro código tributario y, por supuesto, también nuestro código de trabajo. Los beneficios, las bonificaciones que usted recibe, algún incentivo adicional que usted recibiera siempre y cuando no sea solamente una vez al año, sino que sean por lo menos 2 veces al año. Eso también entra dentro del cálculo de sus prestaciones laborales. Y todo eso se calcula y luego se emite ya el pago a usted. Y si yo nunca tomé vacaciones, que alguna vez se las cobré. Son anualmente, el problema es que anualmente las vacaciones se pierden. Si usted no la disfrutó, ya es un problema, usted sabe. Y comprar las vacaciones realmente es algo ilegal. Lo que pasa es que la costumbre del uso, de la práctica común, siempre hay empresas que dicen, mira, yo no puedo salir de ti porque tú eres muy bueno, el departamento sin ti se me cae el negocio, la empresa, yo te la voy a regalar, ven, yo te voy a comprar las vacaciones, yo te la voy a pagar en efectivo, no te preocupes, para que tú te me quedes aquí. Y muchas veces las condiciones económicas de un trabajador no es buena, entonces dice, oye, con esos chelitos me da para resolver 2 o 3 problemas que tengo en la casa y resolver esa situación, y se sacrifica. Ah, no, pues está bien, era eso, doctor. Está bien, muchísimas gracias, su orden, es un honor. Siguiente pregunta, buenas. Sí, buenas noches, ¿cómo están todos? Sí, adelante, todo bien. Bueno, saludos a todos por allá. Yo le tenía una pregunta, licenciado. A su orden. Yo trabajo en una multinacional que tiene transacciones locales y transacciones internacionales. Uh-huh. Tenemos una meta, entiendo yo, alta, pero al momento de la bonificación a fin de año, entiendo que solamente nos están calculando las transacciones locales. Uh-huh. ¿Eso necesariamente es así? Porque nosotros tenemos la venta por una cantidad bien alta, puedo decir el número, más o menos 2 millones de dólares al año.
pero de esa parte tal vez un 15% se hace de manera local. Cuando nos calculan las prestaciones de bonificación al año del 10%, pues queda muy, muy por debajo de lo que realmente hacemos al año. ¿Qué usted me recomienda? ¿Qué me dice con relación a eso? Lo escucho por la radio. Claro que sí, parece que él vive afuera. Parece, según lo que tengo entendido. Él dice que un 15% solamente local que se hace, pero independientemente de eso, si es una multinacional, tiene una sola personalidad jurídica, o sea, estamos hablando con una misma compañía. Okay. Entonces, ¿será que la multinacional aquí tiene una compañía donde son los que se están contratados los dominicanos, que aunque sea una misma, una especie como de consorcio? Entonces, si es así, en el caso, por ejemplo, si es un consorcio, bueno, pues usted sabe que realmente, en el caso de la República Dominicana, serían solamente los activos que ellos presentan en base a esa compañía. O sea, que sea una multinacional, que sea grande, independientemente de eso, se limita también el tema del territorio. O sea, que aquí es que usted presta el trabajo, aquí es que está su empleador, que en este caso es esa compañía. Cuando usted viene a ver, usted puede tener seguro, la compañía es una multinacional, pero tiene otra sociedad comercial que se encarga, por ejemplo, de las gestiones aquí en República Dominicana, y esas tienen que ser su empleador. Si reportan algunos beneficios, por ejemplo, adicionales, el 15%, pues ya usted sabe que todo lo que sean beneficios reportados a rentas internas, tienen el deber ellos de hacer la distribución que establece nuestro código de trabajo, que es de un 10% de manera equitativa a todos los trabajadores.